un saludo especial a nuestras niñas y niños de sexto grado. Por supuesto, también a sus maestros y a aquellas personas que deciden acompañarnos en este recorrido que dedicamos a las ciencias naturales. ¿Cómo les propongo comenzar nuestro programa de hoy? Recordando lo que ya han aprendido. Todos los seres vivos que componen la biosfera presentan grandes diferencias. A pesar de que todos se mueven, se alimentan, se reproducen, cambian de tamaño en la medida en que envejecen, sienten necesidades biológicas, intercambian sustancias con el medio ambiente, en fin, presentan las características propias de la vida. Hemos visto una diversidad de seres vivos que les he presentado y que sin duda alguna demuestran estas características esenciales entre el mundo vivo. ¿Cuáles son? Entre los seres vivos existe la diversidad, pero también existe otra característica opuesta, que es la unidad. La unidad entre los seres vivos no solo está en el hecho en que todos nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. En el programa anterior ya dimos la introducción a un tema que nos demuestra aún más la unidad que se establece entre los seres vivos. Observen qué tengo aquí a mi lado. Este es un modelo de célula animal. Como esta, encontramos millones en los animales que habitan en nuestro planeta. Pero no son las únicas. También existen células vegetales. ¿Qué les propongo hacer en nuestro programa de hoy? Vamos a comparar una y otra. Vamos a ver aquellos elementos que son comunes en ellas y aquellos que lo hacen diferente. Y vamos a demostrar además por qué se afirma que la célula es la unidad de estructura y función de los organismos vivos. Estos modelos de gran tamaño que les estoy mostrando reproducen cada una de las pequeñas unidades que existen en todos los seres vivos y que no es posible verlas a simple vista. Es por eso que se emplea este valioso instrumento denominado microscopio, que ya ustedes conocen, sin cuya creación por el hombre hubiera sido imposible no solamente descubrir la presencia de las células en el cuerpo de todos los seres vivos, sino también investigarla y transformarla como se hace en la actualidad por los colectivos científicos. Continuamos trabajando con estos dos modelos, el de célula animal y el de célula vegetal. Vamos a establecer una comparación para determinar aquellas características que lo diferencian y esas características que le dan unidad. A simple vista se aprecia que las células vegetales son diferentes a las células animales. Como ustedes ven, también entre las células existe diversidad. Los invito a realizar una observación detallada en la que descubriremos las semejanzas y diferencias que existen entre ambas, la célula animal y la célula vegetal. Esto nos ayudará la siguiente diapositiva. A la izquierda se encuentra la célula animal y a la derecha la célula vegetal. En primer lugar, analicen cómo es la forma de ambas. La célula animal tiene contornos redondeados, mientras que la célula vegetal presenta paredes lineales con 6 caras. Por eso decimos que es hexagonal. Hexa con H, recuerden que significa 6. Observemos ahora sus estructuras. Tanto una como la otra presentan tres partes fundamentales.
una membrana citoplasmática que rodea a la célula. Un citoplasma o contenido fundamental de la célula y una estructura definida que se denomina núcleo. Continuemos describiendo las funciones que realizan cada una de las partes de las células. Les propongo comenzar por la membrana citoplasmática. La función de la membrana citoplasmática es dejar pasar a la célula las sustancias que se necesiten para mantener la vida de estas pequeñas unidades y dejar salir aquellas sustancias que le pueden provocar daño. Continuemos analizando el citoplasma para apreciar las funciones que realiza, tanto en las células animales como en las vegetales. Todas las células poseen un citoplasma o sustancia viva, rica en agua y compuestos orgánicos, que son elaborados por la propia célula. El citoplasma ocupa todo el espacio interior de cada célula y se encuentra en continuo movimiento, lo que contribuye al traslado de las sustancias dentro de las células, y este movimiento también facilita el traslado de las sustancias desde una célula hacia las otras, ya que se encuentran generalmente agrupadas. Nos queda solamente identificar las funciones generales del núcleo en ambas células, tanto en las animales como en las vegetales. El núcleo interviene en la función de reproducción de las células. Además, en el núcleo se controlan todos los procesos celulares, es decir, este dirige y regula todo el funcionamiento de las demás estructuras. Hasta el momento, hemos podido observar las diferencias que se establecen entre estas células en cuanto a su forma y las semejanzas basadas en sus estructuras y las funciones que realizan. Veamos otras de las diferencias que se establecen entre estas células. En la célula vegetal, por fuera de la membrana citoplasmática, se encuentra una pared rígida que se denomina pared celular, la cual no existe en la célula animal. Además, el núcleo en la célula animal se encuentra en la región central de esta, en tanto que la célula vegetal está desplazado hacia un lado, cerca de la membrana citoplasmática. Si analizamos el contenido del citoplasma de ambas células, podremos encontrar semejanzas y diferencias. Veamos. Si observamos el citoplasma de ambas células, veremos que dentro de él aparecen numerosas estructuras a las que se le ha denominado orgánulos citoplasmáticos, porque son como pequeños órganos, cada uno con su función específica. Por ejemplo, las mitocondrias son orgánulos muy pequeños y tienen la función de realizar la respiración en cada célula. Se mueven por el citoplasma y abundan en las células que requieren mucha energía, tanto animales como vegetales, por lo que esto constituye una semejanza. Otros orgánulos son las vacuolas. Algunas vacuolas contienen jugos celulares u otras sustancias que las células almacenan, y observen que las vacuolas que las células animales son más bien pequeñas, mientras que en las células vegetales las vacuolas alcanzan gran tamaño, al punto que desplazan hacia un lado al propio núcleo y a otros orgánulos del citoplasma. Por tanto, podemos decir que también se establece semejanza en cuanto a la presencia de vacuolas en las dos células. Sin embargo, las vacuolas son diferentes en una y otra por su tamaño. En las cadenas tróficas,
existen organismos productores y organismos consumidores, por lo que podemos determinar diferencias entre ellas. Efectivamente, en el citoplasma de las células vegetales, que sean de color verde, encontramos los plastidios verdes o cloroplastos, por contener una sustancia llamada clorofila. En estos orgánulos se elaboran los alimentos de las plantas. Observen que en estos orgánulos no se encuentran en las células animales, porque estos organismos no elaboran sus propios alimentos. Esta es, pues, otra diferencia. Por tanto, podemos decir que las plantas en la cadena trófica ocupan el lugar de organismos productores y los animales de organismos consumidores. Después de haber visto cómo se comportan en la cadena trófica, o lo que es lo mismo en la cadena alimentaria, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Existirán en la naturaleza animales con otro tipo de células diferente a las que hemos visto ya? Veamos. Les presento una bacteria, que es un organismo unicelular, o sea, formado por una sola célula, y por eso decimos que es una célula bacteriana. Comparémoslas con las células animales y vegetales ya estudiadas, en cuanto a la presencia de pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo. La célula bacteriana presenta pared celular como las células vegetales. Membrana citoplasmática y citoplasma como todas las células y no presenta envoltura nuclear, por lo que los componentes nucleares se encuentran en el citoplasma, a diferencia de las células animales y vegetales, por eso se dice que no presentan un núcleo definido. ¿Pudieron darse cuenta que la célula bacteriana, a diferencia de la célula animal y vegetal, no posee un núcleo definido, sino una región nuclear? Pero les propongo entonces continuar con la comparación. Ahora quiero que observen el citoplasma de la célula bacteriana y lo comparen con la de las otras dos células atendiendo a la presencia de orgánulos. ¿A qué conclusión pueden llegar? Es evidente que la célula bacteriana no presenta en su citoplasma una variedad de orgánulos como la célula animal y vegetal. Entonces ya tenemos dos elementos fundamentales en la célula de la bacteria que la hace diferente de las células animal y vegetal ya conocidas anteriormente. El primero de ellos es que en la célula bacteriana no existe una envoltura nuclear como en la célula animal y en la vegetal. El segundo elemento a tener en cuenta es que en la célula bacteriana no existen orgánulos citoplasmáticos en su citoplasma. Por tanto, se hace necesario definir con un nombre específico a cada una de estas células. Para diferenciarlas, se denominan células eucariotas, aquellas en las que existe un núcleo y orgánulos citoplasmáticos, y células procariotas, a las células en las cuales no existe envoltura nuclear ni orgánulos citoplasmáticos. Por consiguiente, las células de los animales y de los vegetales son células eucariotas. Las células de las bacterias son procariotas. En nuestro programa de hoy hemos presentado como ejemplo de célula eucariota a la célula animal y a la célula vegetal. Y como ejemplo de célula procariota hemos presentado
a las bacterias. Esto nos reafirma que en los seres vivos existe diversidad, al mismo tiempo unidad, y que esta unidad está dada fundamentalmente porque todos estamos constituidos por células, que son las más pequeñas porciones de materia viva existente. Pero en la propia unidad existe diversidad. Pues vean cuántos tipos diferentes de células se pueden apreciar. Solamente nos queda orientar una actividad para que realicen posteriormente en el aula con sus compañeros y su profesor. Van a consultar el software Misterios de la Naturaleza en el módulo Temas, lo referente a los seres vivos. Escucha la audición y observa las imágenes de las células animales y vegetales que ahí aparecen. Después que hayas observado detenidamente y escuchado este material, les propongo dibujar en sus libretas un modelo de cada tipo de las células y señalar las estructuras. Conocimos en nuestro programa acerca de esas pequeñas estructuras vivas que encontramos en nuestros organismos, las células. Conocimos las diferencias que se establecen entre ellas y los diferentes tipos que podemos encontrar. Les invito a seguir consolidando acerca de este contenido, pues será muy importante durante todo el curso escolar y en grados venideros. Los dejo ya porque no queda tiempo para más. Los dejo y los espero en un próximo encuentro para seguir hablando de ciencias naturales.